Tras una noche de fuertes emociones, la pareja del poder italiano integrada por Thunder y Nefasto mantuvieron sus campeonatos al derrotar en 2 de 3 caídas a los retadores Amenaza del Norte II y Tiger. Esto durante la función del viernes 28 de marzo, efectuada en la Arena Coliseo Papa Milo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Mira, la verdad, confiados no estábamos. Los señores luchas pasadas nos han demostrado que son muy buenos y hoy lo reafirmaron. Son excelentes luchadores. Al muchacho le falta un poco, pero lo dije en la mañana y lo digo hoy. Ellos son buenos, pero los italianos somos mejores. La lucha se desarrolló en 3 modalidades, una por cada caída. En la primera ras de lona, la pareja de los italianos resultó ganadora al rendir a sus retadores. En la segunda caída, que fue técnica y aérea, la dupla de Amenaza del Norte II y Tiger fueron los ganadores. Y ya en la tercera caída, la cual fue super libre, los 4 luchadores se dieron con todo y al final los italianos se levantaron con el triunfo. Yo creo que les faltó un poco de colmillo y el hecho de que ellos dos fueron un rudo y un técnico, yo creo que les afectó un poco en el final. Yo pienso que al chavo le falta, yo creo que más foguearse un poco más, tener un poco más de entrenamiento. Y al señor Amenaza del Norte, pues ahora sí que él ya va de salida. Por su parte, los retadores se culparon el uno al otro de su derrota en contra de los italianos. Ya la teníamos ganada, no sé por qué me golpeó y despertó la fiera que había dentro de mí, lo rudo por instinto siempre lo he tenido. Y pues desgraciadamente no fuimos campeones, pero no fue por mi error, fue por el error de Tiger. Amenaza lo consideraba como mi compañero y mira, toda esa gente vio que me jugó mal. No sé por qué. La semana pasada vinimos a partirnos la madre para que me jugara así. Estoy muy enojado con él y ni le quiero ver ahorita. La entrega de los 4 gladiadores fue bien vista y disfrutada por los asistentes, quienes se dijeron ganadores por el espectáculo ofrecido por los luchadores. Lo que más me gustó es el que los italianos siguen campeones. Así que quieren ser campeones de parejas. Hay que pensarlo muy bien porque como maestro astuto, fue maestro mejor de la ciudad. Siguen los italianos de campeones, como siempre de polémicos, haciendo una excelente función de lucha libre y creo que gustó al público, va encantado. Y hubo de todo. Ahora sí que hubo de todo como ellos lo prometieron y sí que nos sorprendieron. Bueno, aquí estamos, sangre de campeones, aunque mal, pero ganaron. Mal, ganamos con sangre, mira, sangre en mi camisa. La voy a colgar así, no la voy a lavar. Por ejemplo, italianos me pareció muy bien, nada más que sí son un poco muy rudos. Si sacan diferentes artículos y que hacen mucho destrozo, la gente se prende mucho con ellos. Me pareció muy bien, la verdad. Cabe destacar que en la tercera caída, los italianos prendieron fuego a unos trapos sobre una silla. Y cuando los bomberos intentaron apagar la lumbre, el extintor se quedó accionado soltando todo el químico, por lo que se llenó la arena de humo y la afición tuvo que salirse por unos instantes. Sin embargo, este incidente no pasó a mayores y la lucha de campeonato de parejas no se detuvo. Y así, cada viernes las emocionantes carteleras de lucha libre se viven al 100% en la Arena Coliseo Papa Milo, por lo que se invita a toda la ciudadanía a que asista viernes con viernes y se divierta. Para RN Noticias, Abisaí Rubio.